Sí, señor Cabelgo, he revisado su agenda. 6 veces, dice. ¿Cuántas veces dice que lo convocó? 6. ¿Sabe cuántas veces aparece? 0. Otro comité fantasma lleno de pseudoexpertos, eruditos imaginarios y compañeros de partido. Y eso que en su agenda cabe realmente de todo. Estreno de la película Adú, desayuno informativo de la señora Lastra, presentación de una colección de discursos de la líder del PSE, mesa de sesiones a Torra y actos feministas varios. Claro, llegaba el 8M y ahí nos iba la vida. Mire, señora Calvo, no engañe. Más turismo tiene Francia y más tráfico Alemania. Lideramos el exceso de muerte porque lideramos el defecto de previsión. Ustedes llegaron tarde, usted llegó tarde. Su negligencia se cuenta en miles de vidas rotas y en millones de vidas arruinadas. Piénselo, si por esto no se dimite, entonces ¿por qué? Y ahora me acusará seguramente de crispar la bronca política. Yo le pido que se lo diga a su vecino de escaño, señor Iglesias, que llama inmundicia a un adversario, y al propio PSOE, que lidera una campaña obscena contra Madrid. El partido de los falsos test chinos, de las mascarillas inútiles, de los sanitarios sin EPI, de los comités opacos, de los expertos imaginarios, de las mentiras a la CNN y a los españoles, de los muertos mal contados, el partido de su letal imprevisión, debería ser más humilde, incluso decir gracias Ayuso, gracias Madrid. Pero en fin, señor Calvo, admito que no toda la responsabilidad es suya. La comparte con aquel que temerariamente la nombró para presidir aquel estéril comité. En realidad, esta agenda suya no solo detalla las actividades de la vicepresidenta primera, también precisa con nitidez sus capacidades.